Buenas noches a todos los participantes. En esta oportunidad vamos a continuar con la ponencia de cómo difundir mi publicación científica Visual Abstract a cargo de la universitaria Lisette Meilín Mamani Turpo, quien es estudiante de Medicina Humana de la Universidad Ricardo Palma, es interna de Medicina Humana de la Clínica Good Hope y es PAC directora CPDI SOCEMUR 2022. Bienvenida, Lisette, adelante. Hola Ani, hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches con todos. Muchas gracias a SOCEMUR por esta linda invitación. El tema de hoy es bien práctico, así que no quiero meterles mucha teoría, básicamente muchos consejos y pasos que siempre tenemos que recordar para poder realizar un visual abstract, ¿no? Así que vamos a pasar entonces para compartir pantalla. Discúlpenme que no prendo mi camarita, pero es que si yo prendo se me va por ahí la señal y todo mal. Así que vamos a compartir. Me avisan si es que se logra visualizar. Uy, vamos a ver, ¿dónde estamos? Estaba en Telegram. Sí, se puede Ya. visualizar tu pantalla. Ya, excelente, listo, muchas gracias. Bien, chicos, si es que tienen alguna duda en el transcurso de lo que voy hablando, me interrumpen, por favor, no hay ningún problema. O también pueden escribir en el chat. Bien, entonces vamos a hablar acerca de cómo difundir mis publicaciones sin. Ay, perdón. Voy a apagar aquí el volumen. Listo. ¿Cómo difundir mis publicaciones científicas con Visual Abstract, ¿no? Pero para poder hablar de eso, de publicaciones científicas, de la difusión y todo ello, porque estamos en el comité de CPDI, al que le tengo mucho cariño, por cierto, tenemos que saber qué es un Visual Abstract, tenemos que saber cuáles son los pasos y cómo podemos llegar a formar uno sin morir en el intento, ¿no? Primero, entonces vamos a hablar acerca del Visual Abstract, ¿no? La pequeña agenda es que cuál es la razón de ser, la definición, los componentes, los pasos y algunos consejos finales, ¿no? Entonces, tenemos que saber primero por qué todo lo que hacemos tiene que tener una razón de ser, ¿no? Por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Entonces, ¿por qué? La pregunta que ustedes tienen que hacer al hablar de un Visual Abstract es. Visual Abstract en sí, si lo pasamos, está en inglés, ¿no? Si lo pasamos a español, vendría a ser abstract como un resumen visual. Entonces, ¿cuál es la razón de ser? ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Será para una tarea que me han dejado? ¿Será para la universidad? ¿Será para la sociedad científica? ¿Será para algún concurso? Y dependiendo a eso, vamos a armar, vamos a tener las herramientas que nos van a ayudar para poder realizar este Visual Abstract, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser del Visual Abstract? Ah, sobre todo, la población. ¿A qué población queremos alcanzar al realizar este visual abstract? Porque será igual, quizás que la misma población, por ejemplo, que estudiantes de medicina y personas comunes, personas de manera público general, puedan con la misma terminología, podemos hablar frente a los dos, van a entender de la misma manera. La respuesta sería no. Entonces, vamos a ver entonces. Por aquí, divulgación científica. Para aquí tenemos que saber de que para hacer un visual abstract, el objetivo sobre todo viene enfocado a querer demostrar información verídica, ¿no? Basada en medicina, basada en la evidencia, que se ha encontrado mediante artículos científicos, que se han investigado y por eso se han publicado, y eso queremos darlo a conocer a las personas. Entonces, ¿qué es la divulgación científica? Pues va a ser, sobre todo el objetivo es de acercar la ciencia al público general y no especializado, ¿no? También es una actividad para difundir y explicar conocimientos que usualmente no son muy comprensibles, ¿no? Nosotros tenemos que recordar que aquí supongo que algunos somos bien si no somos estudiantes de medicina, somos del personal de salud o entre otras carreras que están por acá también, es que tenemos que explicar los conocimientos de una manera sencilla, porque si es que un paciente, por ejemplo, no entiende su enfermedad, no va a poder tratarla. Así que, por ejemplo, si es que vamos a hablar acerca de hipertensión y no ponemos quizás las imágenes adecuadas, no ponemos la información un poquito, se podría decir coloquialmente, masticada de una manera muy fácil para poder entender, no vamos a llegar a que las personas puedan cumplir con el tratamiento, ¿no? Y prevenir complicaciones de la hipertensión, ¿no? Entonces, luego también que el principal interés son los descubrimientos recientes, ¿no? Tenemos que publicar la medicina que
que pasó hace 20 años, hace 15 años, no. Usualmente cogemos el rango máximo de 5 años, ¿no? Durante los últimos 5 años, ¿cuáles fueron los artículos que fueron publicados? ¿Qué se estudió acerca de tal medicamento, de tal enfermedad, de la prevención, etcétera, ¿no? Porque sabemos que la medicina se actualiza todos los días. Entonces, ¿qué es un visual abstract, Lizeth? Es un medio de divulgación científica. Al igual que las noticias, al igual que la televisión, el internet, y ahora creo que una manera de enterarnos de las noticias también es por el TikTok, por las redes sociales, también este visual abstract es un medio de divulgación. Entonces también otro concepto es que es un resumen visual, ¿no? Como les decía, de la información que la encontramos en un artículo, el objetivo es poder transmitir las principales conclusiones del artículo en un formato más breve, ¿no? A lo mejor es un artículo que tiene 20 páginas, tiene 10 páginas, pero en un simple visual abstract que prácticamente es de ese tamaño, como vemos ahí en la pantalla, es como un slide. Uy, es como un slide. Entonces, vamos a llegar más rápido y más amigablemente a la vista de las personas, los espectadores. Y son cada vez más populares para compartir ciencia a través de las redes sociales, que ya vamos a hablar después. Entonces, ¿qué debe de ir en un visual abstract? ¿Cuáles son los componentes de un visual abstract efectivo, no? Primero, en la parte superior va el título. El título, o podemos poner una pregunta que llame la atención, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, ¿no? El impacto del tratamiento del hierro para la deficiencia de anemia antes de una cirugía abdominal mayor, ¿no? Algo así. Luego también vemos aquí, después de ello, cuáles son algún resumen de los resultados, ¿no? El que demos hierro antes de una cirugía, por ejemplo, abdominal, aquí dice que disminuye la necesidad de transfusión sanguínea, ¿no? En un 31 a 12 por, 31%, ¿no? De los pacientes. Luego, ¿qué ha pasado? De 31% a 12%. Otro resultado interesante es que acorta el que se puedan quedar en el hospital, ¿no? La estancia hospitalaria. Luego también otro resultado es que ayuda a que se pueda a recuperar la hemoglobina después de que se vaya de alta, ¿no? Post discharge, que dice. Entonces aquí vamos viendo de que ponemos también subtítulos, no estamos poniendo, ¿no? Quizás un párrafo, pero solo poner con subtítulos llamativos que van a englobar en sí los resultados que se encontraron en ese artículo, pues hace que las personas puedan interesarse sobre esto. Eso sobre todo iría para quién. Iría, yo por ejemplo, podría pegar este visual abstract en el servicio de cirugía para que las personas, los doctores o el personal de salud pueda ver este visual abstract de este artículo, ¿no? Entonces tenemos que también otro componente importante que son las imágenes. Las imágenes, como es algo visual, todo entra por los ojos, tenemos que poner algo relacionado, ¿no? Y solo ponemos letras, solo escribimos, obviamente no vamos a llamar la atención. Entonces por ahí ponemos imágenes alusivas, ¿no? También que tenemos que poner información de numérica, información, los datos numéricos en unidades. Es importante también poder citar, porque claramente, si bien ustedes están realizando el visual abstract y ustedes son los autores del visual abstract, tenemos que citar al autor que realizó este artículo científico, ¿no? Aquí en este caso que es Frosler, ¿no? En la revista Anal de Cirugía, ¿no? De 2016, y aquí han puesto también el logo de la revista donde fue publicada. Entonces, esos son algunos puntos que tenemos que recordar para que puedan ir los componentes en el visual abstract. ¿Cuáles son los ejemplos? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos uno que que está orientado a nefrología, ¿no? Que será la revista de medicina en el riñón, o bueno, Kidney Medicine, que se llama esa revista, que nos dice, aquí nos preguntan, ¿no? Nos preguntan de que cómo afecta la alteración en el sueño en los pacientes con hemodiálisis, ¿no? Y aquí podemos ver qué es lo que se encontró. Aquí lo pueden dividir también en tres partes, ¿no? Por ejemplo, los métodos, lo que se encontró, ¿no? El resultado y algunos temas, ¿no? De la entrevista, ¿no? Por ejemplo, y aquí al final van las conclusiones, la referencia lo ponen al costadito, ¿no? Siempre es importante que pongan la referencia de quién lo hizo. Otro ejemplo, entonces, aquí ya tiene que ver, esto, por ejemplo, es netamente médico. Pero acá, por ejemplo, aquí dice Stop High School Student Com. Así que aquí tiene que ver sobre, eso podría ir en un colegio, ¿no? Por ejemplo, en un colegio podemos poner de qué manera poder evitar quizás los traumatismos,
frente a los deportes, ¿no? Y los estudiantes de la secundaria, ¿no? Del colegio. Y ahí también se pueden poner imágenes alusivas, por ahí ven las pelotitas, los colores. Siempre si es que van a señalar algún dato, eso es lo que a mí me enseñaron. Si vamos a señalar algún dato, alguna cifra numérica que sea llamativa o queremos poner énfasis en un verbo en específico, hay que cambiar de color. Podemos ponerlo en este caso. Vemos que está de color naranja, ¿no? Naranja, amarillito, ¿no? Algunas cifras y también algunos verbos, ¿no? Por los cuales empieza, ¿no? Por ejemplo, aprender sobre los síntomas de una contusión, reportar, ver también al proveedor, ¿no? De salud, etcétera. Y aquí les muestro esta fue uno de mis visual abstracts que yo hoy realicé. Este es un artículo que lo encontré del que trataba, que era la relación de COVID y tuberculosis y pobreza. O sea, ¿qué tenía? ¿Cuál era la relación que había entre el COVID-19, la tuberculosis y la pobreza, ¿no? Y yo bien puse acá, me parece que ese es el título tal cual, porque como el título estaba llamativo, yo lo puse tal cual, ¿no? COVID-19, tuberculosis y pobreza, prevenir una tormenta perfecta. Entonces aquí me pareció muy interesante este artículo. Yo participé de la jornada científica, que me parece que fue hace 3 años, cuando se realizó de manera virtual. Entonces yo puse aquí, comencé con el diagnóstico de tuberculosis. 1 de cada 3 personas con tuberculosis no son diagnosticadas, ni tratadas, ni notificadas. Entonces, a raíz de la pandemia, puse ahí imágenes alusivas al coronavirus, menos personas reciben tratamiento, hay menor aporte nutricional y hay menor apoyo de la salud mental. Y con la cuarentena, pues puse una casita, las personas también, ¿qué pasaba en la cuarentena, no? Las personas no podían salir y había más población, ¿no? En la casa que estaba expuesto. Si es que uno estaba enfermo, pues todos estaban expuestos a la tuberculosis, que habría algún paciente ahí tuberculoso, pues el resto de familia también estaba presente, presto a poder contagiarse. Entonces, esto aumentó que la necesidad económica, el estrés psicológico, la depresión, el temor de acudir al hospital por síntomas respiratorios. Y finalmente, ¿no? ¿Qué debo hacer? Entonces, si es que hay una persona, si es que hay un paciente en casa con tuberculosis o en el caso de que tuviera COVID también, se debe de continuar con el tratamiento y acudir a atención médica. Se debería de apoyar a los hogares afectados, reduciendo el estigma y la discriminación, ¿no? Por la tuberculosis, porque como sabemos, muchos pacientes que tienen enfermedades crónicas, enfermedades como la tuberculosis también, que son un poco estigmatizadas, que uno quizás puede pensar, si es que uno tiene los conocimientos, es que una persona claramente con tuberculosis es altamente contagiosa al momento de poder eliminar las gotitas, ¿no? De Flugger, pero puede continuar con su vida, recibe tratamiento y es una persona normal y corriente como el resto de personas. Así que no debemos de fomentar la discriminación ante ello. Y recuerda que la tuberculosis es prevenible y curable, ¿no? Así yo terminé. Y obviamente, esto como fue un concurso, tenía que explicar un poco más acerca de lo que se encontraba en el artículo. Entonces, como les decía, tienen que orientar a cuál es la población a las que van a hablar, ¿no? Yo creo que este visual abstract lo puede entender tanto personal de salud como personas que se encuentren, que simplemente estén scrolling ahí en el celular y puedan verlo y pueden entenderlo también. Entonces, como ya les venía diciendo, los pasos para crear un visual abstract, primero es que puedan escoger de qué van a hablar, qué desean hablar. Crean un resumen de eso. Pueden eliminar texto innecesario en un resumen visual que puede resultar difícil de leer, sobre todo las palabras técnicas, algunas terminologías médicas que son muy difíciles, mejor pueden evitar ponerlo. Pueden inspirarse también, porque yo siempre digo de que en CPDI, todo lo que es difusión imagen institucional, nosotros no nos copiamos, nos inspiramos. Entonces podemos ver en Pinterest, podemos ver también, ustedes simplemente ponen infografías médicas o ponen visual abstracts in medicine o algo así. Pueden encontrar también muchos ejemplos, entonces pueden inspirarse de plantillas para crear su diseño, tanto en Canva, etcétera, visual abstract examples también. Siempre digo también que si es que lo ponen en inglés, aparecen más opciones mágicamente. Luego, exponerlo y tener un primer jurado. Ah, esto es en caso si es que van a postular o a un concurso, ¿no? Pueden exponerlo frente a sus amigos, pueden a su familia en casa, a alguien que se encuentre por ahí. Le muestras tu obra de arte, que es el visual abstract, y le cuentas para que te pueda dar algunas recomendaciones también, ¿no? Y encontrar los principales puntos que su audiencia querría conocer.
Reemplazar palabras con imágenes también y publicar donde pasa tiempo tu audiencia. Y a esto quería llegar. Y esto creo que se engloba también en la pregunta por la cual estamos aquí, que es cómo podemos difundir un visual abstract. Yo creo que la mejor manera es en las redes sociales, ¿no? Tanto tenemos el Instagram, tenemos Facebook, hasta ahora tenemos también TikTok, pero como me parece de que esta versión, que es un slide, que es horizontal y larguito, se vería muy amigable en Facebook y en Instagram. Entonces ustedes también pueden publicarlo ahí, ¿no? Para que más en sus estados también pueden pedir a sus familiares, a sus amigos, de que, mira, he hecho un artículo científico o estoy leyendo esto y me parece muy interesante para poder prevenir. Entonces, por favor, ayúdame compartiendo, ¿no? Ayúdame compartiendo eso en tus estados y las personas, pues claramente les van a compartir los estados, ¿no? Y finalmente, aquí algunos consejitos, recordar de que menos es más, ¿no? Siempre es importante que podamos tener una paleta de colores. Una opción es Color Hunt o también en Canva. Ustedes solo lo escriben en Google Color Hunt y si es que ustedes no saben cómo combinar, no sé, los colores, ahí les dicen todas las combinaciones habidas y por haber. En Canva también tiene una opción de ver el color, la colorimetría. Escribir solo en un idioma también, eso también me recalcaron cuando yo participé, porque si es que tú mencionas, tu título es en inglés y tus párrafos están en español, no se ve tan bien. Puede ser que tu artículo esté en inglés, pero bien tú decides ya en el visual abstract poner todo en inglés o todo en español. Las dimensiones, como es de manera horizontal usualmente, es de 1920 por 1080 píxeles. Respetar y adaptarse al formato de los cuales ustedes le están pidiendo, ya sea para la tarea de universidad o para un concurso, siempre preguntar cuál es el formato, porque algunos ya tienen una plantilla, ¿no? Predeterminada. Y si a lo mejor en el día del concurso ustedes llevan su visual abstract, que obviamente lo han hecho con mucho esfuerzo, pero no han seguido el formato, pues también los pueden descalificar. Y cuidar la ortografía, las citas. Siempre no es necesario incluir todo. Lo que sí podemos incluir es la metodología, la discusión, incluir medidas de asociación. En el caso si es que vamos a poner un visual abstract vamos a postular para un congreso, para un concurso científico, etcétera, ahí podemos poner las medidas de asociación que claramente los médicos y bueno, el personal de salud puede entender, ¿no? Y bueno, eso sería básicamente todo. Recordar para poder difundir las publicaciones científicas, tienen que saber primero qué es un visual abstract y cómo se hace. Y podemos utilizar las redes sociales, también podemos imprimirlo, ¿no? De manera física tenemos nuestro visual abstract y lo podemos mandar a imprimir como una gigantografía para poder ponerlo en los centros de salud. O, por ejemplo, si es que hacemos una campaña médica y queremos llevar un visual abstract que hable de obesidad, que hable de hipertensión, que hable de diabetes, de un último artículo científico, se puede imprimir, ¿no? De manera en banner, esos banners, gigantografías, los podemos llevar a las campañas médicas, los podemos llevar al mercado o algún otro centro, ¿no? Donde va a ser nuestro centro de influencia para que más personas puedan enterarse de medicina. Con una terminología que puedan entender. Entonces, esta es mi corta presentación que tenía. No sé si tengan alguna pregunta o si no, eso sería todo por mi parte. Gracias, Lizeth. Hay una pregunta que mandaron por el forms de pase de lista inicial que decía: estoy en proceso de publicar un artículo original en una revista latinoamericana. ¿Cómo podría ser la difusión de ella? Ah, excelente. Muy bien. Entonces, si es que estás en proceso todavía, sería interesante, pues, que puedes hacer una infografía. Infografía. En este caso, los visual abstracts son sí o sí de un artículo que ya está publicado. Pero si es que estás todavía en proceso, quiere decir que todavía no lo has publicado. Podemos empezar con una infografía. Las infografías pueden ir tanto en formato vertical como en horizontal. Y la verdad es que es muy parecido a un visual abstract, porque lo que más predomina es lo visual, ¿no? Lo visual, las imágenes, el resumen, las letras que sea colorido, las letras que sean grandes, y poner sobre todo específico, ir ordenándonos. Entonces, no sé de qué será el artículo, pero en el caso que sea obesidad en adolescentes o factores de riesgo de obesidad, ¿no? Entonces ponemos en la infografía
¿Qué es la obesidad? La epidemiología, ¿en cuántos adolescentes en el Perú se ha encontrado obesidad en los últimos, en los últimos años? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cómo podemos diagnosticar la obesidad? ¿Cómo podemos prevenir la obesidad? Entonces, ahí vamos también explicando el tema que queremos dar. Y una vez que explicamos este tema, una vez que ya sale publicado, ya captamos la atención de las personas, ¿no? Con el tema que estamos hablando. Y luego que se publica el artículo, lo puedes publicar como un visual abstract, ¿no? Eso es lo que he visto bastante que hacen. O sea, usualmente cuando tienes una línea de investigación, llámese de endocrinología, oncología, etcétera, usualmente publican muchas infografías, mucha información que sea visualmente atractiva para las personas, y posterior a ello ya lanzan en sí su producto, que vendría a ser el artículo científico, el artículo original al final, para que más personas también puedan seguir, ¿no?, enterándose del artículo. Eso es lo que yo haría. Porque de ahí otra opción para poder publicar, podría ser de todas maneras poner si es que ya tienes el artículo ya hecho, también se puede poner como un resumen, podrías hacer un resumen, como un flyer. Claro, un flyer, y ahí pones lo que has encontrado, también relacionado con algunas revistas, algunos artículos científicos que son alusivos a tu tema, y también los citas en la parte de abajo, ¿no? Eso podría ser. Muchas gracias, Lizeth. Creo que no hay ninguna duda más, o esperamos un minuto a ver si dejan algún tipo de duda por el chat. Así que pueden hacer sus dudas, alguna pregunta, etcétera, por ya sea el link del chat, o si no, puede ser por micrófono, no hay ningún problema. Creo que no hay ninguna pregunta más, Lizeth. Más que nada agradecerte por la ponencia y esperar contar contigo en una próxima oportunidad. Y a todos los participantes estaré enviando lo que es el pase de lista final para que puedan llenarlo y hacer válida su asistencia. Y de nuevo, Lizeth, muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias.